They're called pork rinds in the States. Okay. You good? Well, you're supposed to fry them with this. Okay. Chicharron? Chicharron. Chicharron. Mm-hmm. Chicharron. You good? Very lemony. Hmm? Very lemony. And it's usually $25, so you know you're getting top grade stuff right here. No, okay. The yucas. Yucas? There's like no flavor. I know. Ahora al mismo tiempo. Go. ¿Cómo? Good. Probar Pony Malta. Que es de Colombia. Creo. ¿Ya? Mhm. That's really weird. Yeah. Mhm. Jesus, let's hope so, because we're like 1 for 5 right now. Go ahead. Yeah. Creo que esta bebida colombiana yo ya la había probado. La otra no me gustó tanto. Entonces creo que esta ya la había probado. Go ahead. Creo que esta es la que me gusta a mí. That's better than the other one. This is like. Have you ever heard of Big Red? Ajá. Big Red Soda? No. Oh, that's what this tastes like. Okay. This tastes like Big Red. Él dice que esta sabe mejor que la otra bebida. Y creo que esta es la que yo he probado porque la otra no me gustó tanto. Let me try. Ahorita estoy haciendo unas papas dulces. Y estas papas son las más grandes que he visto en mi vida. Y también estoy haciendo un guacamole. Ahorita voy a empezar un vlog y les quería mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer acai bowl, que son las... Ahí viene Mason. Hola. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es acai bowl, pero estamos buscando en Google cómo hacerlas porque no sabemos cómo. Entonces aquí tenemos el acai, tenemos queso, porque voy a hacer una mezcla. Aquí tengo unas papitas que son chicharrón, yuca y como tajaditas de banano. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a mezclar todas en una panita. Le voy a echar limón, le voy a echar queso. Y acá tengo con lo que vamos a mezclar el acai, pero no estoy segura si se mezcla con eso. Y creo que vamos a usar leche de almendra. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a ver qué tal nos sale. Y Mason ahí está buscando en Google cómo que se hace el acai. Y yo estoy acá blogueando. ¡Hola! Hola, ahorita estamos cocinando y yo estoy como que medio improvisando. O sea, estoy haciendo una de las comidas que yo ya les enseñé a hacer en mi video, solo que la quiero hacer un poquito diferente.
Si vieron el video que le hice de lo que como en un día de fin de semana, sabrán que le hice como zucchini, como revuelto con quinoa y así. Pero esta vez quiero hacer algo diferente. Quiero cocinar, bueno, ya hice el zucchini en rodajas, pero también quiero hacer zucchini como en trocitos y cocinarlo con cebolla. No sé por qué, no sé qué tal vaya a saber eso, pero lo quiero probar. Y aquí está Mason ayudándome, me ayuda a lavar los platos mientras yo cocinaba. Ahora él me va a ayudar a seguir cocinando, entonces a ver qué tal resulta eso. Y se está comiendo todas las nueces. Y así es como quedó. Es un montón de zucchini con quinoa, un montón de vegetales cocinados, mi salsa de zucchini. Esta salsa yo me la inventé, bueno, todo este plato yo me lo inventé, aunque ahorita se mira como un relajo, no se mira tan presentable. Pero si quisieran una receta más formal, déjenme saber. Y por acá hice esta mezcla de mango con aguacate y tomate. Ahorita Mason está haciendo pupusas y no sé, se me hace muy chistoso porque como él es de los Estados Unidos, entonces quiero ver cómo le salen. Le echo pollo, queso. Pollo. Y ahorita las está cocinando, qué pupusa tan más grande. Come on. Girl. Tantas decoraciones. ¿Qué tanto le está haciendo esa pupusa? Le está haciendo un montón de hoyos.